querido Luis Alem, abogado, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde y actual titular de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, un lujo en el programa de Juan Domingo. A este lo conozco. Gracias. En realidad es una carrera, no una cátedra, más que una cátedra, sí, son 46, creo, las materias. Estaba escuchando atentamente lo de Alicia Castro, porque realmente cada vez que uno la escucha es un placer, ¿no? Ver la pasión que ella pone en la defensa de nuestra soberanía, que es el tema, y en lo que fue el trabajo con los pueblos de la patria grande, ¿no? Nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, en aquellos tiempos, también nos tocó trabajar intensamente en lo que fue la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur. Es decir, algo que no existía, porque cuando se formó el Mercosur se pensó en un tratado de comercio, realmente entre cuatro países y nada más, no mucho más. Después, cuando llegó Néstor al gobierno, se empezó a trabajar con más profundidad y Cristina llevó esto adelante con muchísima energía, ¿no? La fundación de la UNASUR, de la CELAC, esos hitos que recordaba Alicia, ¿no? En la que, bueno, también fue un momento clave en la historia de Latinoamérica porque había una serie de líderes comprometidos en un mismo rumbo, ¿no? Algo que hoy, en cierta medida, está volviendo a ocurrir, ¿no? Con los gobiernos de Lula, de Boric, el de Colombia, etcétera, etcétera. Pero todavía nos falta para recuperar lo que fue ese momento casi único en nuestra historia, donde una serie de países comprometidos tenían un mismo norte, ¿no? Y una de las cosas que se incorporaron, en la cual Cristina tuvo mucha participación, fue en la cuestión de los derechos humanos en el Mercosur, ¿no? Que era una idea que hasta entonces no se había tomado. Fíjense ustedes que existía lo que se llamaba la cláusula democrática, esto es que cualquier país que violentara el sistema democrático quedaba suspendido de sus funciones en el Mercosur, como ocurrió en su momento cuando fue destituido Lugo en esa parodia de juicio político, fue nada más que un golpe de Estado encubierto, ¿no? Y se incorporó después lo que era la cláusula de derechos humanos, un país que violara los derechos humanos tampoco podía tener lugar en el Mercosur. Cristina tuvo una actividad fundamental, ¿no? Es decir, en todo lo que fue el proceso de centrar las políticas de Estado en lo que eran los derechos humanos. Alguna gente cree que esto solamente tiene que ver con los juicios, es decir, los juicios contra los criminales de lesa humanidad, contra quienes perpetraron el genocidio en nuestra patria. Por supuesto que ese es un eslabón de suma importancia, casi inevitable y de gran trascendencia, porque nosotros estábamos convencidos que sobre la impunidad no se construye democracia. Pero era mucho más, es decir, los logros del gobierno de Cristina y el de Néstor también fueron muy muy grandes, muy superiores a simplemente los juicios. A veces se lo minimiza con eso y realmente todas las políticas que se llevan adelante, es decir, las políticas que se impulsaron durante los gobiernos de Cristina, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, por citar solamente algunas, son políticas que tienen que ver directamente con lo que es la vigencia de los derechos humanos en su multidimensión, porque los derechos humanos no se restringen solamente a los derechos civiles y políticos. Cristina lo tenía muy en claro esto. Entonces, cada una de estas iniciativas que se llevaban adelante, con grandes luchas, ¿no?, y con grandes oposiciones, tenía que ver con esa idea de que los derechos humanos fueran el centro del accionar del gobierno. Porque ella tenía claro también que un gobierno que se dice democrático no puede serlo si no aspira a lograr que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todos, ¿no? Incluso la política de distribución de riquezas, que alcanzó uno de los puntos más altos de nuestra historia, solamente comparable a los del primer y segundo gobierno peronista, tuvieron que ver con esa misma cuestión, porque que las riquezas estén concentradas en pocas manos también es violatorio de los derechos humanos. Nosotros con Néstor habíamos logrado que se instituyera cada 10 de diciembre el premio Azucena Villaflor, recordando a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, para aquellos que tuvieran una actuación destacada en materia de derechos humanos. Cristina lo asumió
y lo profundizó. Y algunas de las cosas, algunos de los premiados por Cristina también tenían que ver con una idea, ¿no?, de lo que ella consideraba que debía ser la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, en el 2010 premió a Baltasar Garzón, me acordé, porque vos lo citaste, Martín, cuando en la charla con Alicia, ¿no? Baltasar es el defensor de Julian Assange, ¿no? Y bueno, Cristina lo reconoció varias veces, pero el 10 de diciembre, en el 2010, perdón, le otorgó el premio a Azucena Villaflor por la defensa de los derechos humanos. Porque la idea de Cristina en el reconocimiento a Garzón, porque muchos decían, es un jurista extranjero, pero un jurista extranjero que era un jurista que había asumido el juzgamiento de los criminales de lesa humanidad en momentos en que en nuestro país, merced a las leyes de obediencia de vida, punto final, a los indultos de Menem y a las iniciativas que llevaba adelante la Alianza después de decir, prohibir la extradición de militares, etcétera, ¿no?, estaba casi cerrado el camino de defensa y de los derechos humanos y de terminar con la impunidad en nuestro país. Bueno, Garzón lo asumió con total claridad. Por eso merecía el premio, porque su accionar fue importante para que se quebrara ese muro de impunidad. Yo acompañé a Baltasar a ver a Cristina cuando se iniciaron las legislativas del año 2012, en un momento en que Eduardo Luis Dualde estaba en coma, la enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte. Me tocó a mí acompañar a Baltasar a hablar con Cristina, y Baltasar le planteó algunas cosas a pedido, en una conversación muy amable que tenía con Cristina. Baltasar le tenía y le tiene una enorme admiración, ¿no?, por la forma de actuar de ella, por su energía en defensa de una sociedad justa, ¿no?, por la claridad de las ideas, ¿no?, y aparte porque él me decía en algún momento, ¿cómo hace esta mujer para hablar sin leer?, ¿no? Porque ustedes recuerden, ¿no?, los discursos esos de Cristina, nunca le ganaba, salvo algún dato específico, ¿no?, alguna cosa que tuviera que ver con números o cosas por el estilo. Pero ella nunca recurrió a tener un discurso escrito previamente. Ella tenía la capacidad de desarrollarlo sin leer, y eso a Garzón lo fascinaba, ¿no? Garzón hoy es defensor de los papaleos en el reclamo por papel prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después del cierre que dio Julián Ercolini a la causa, confirmado por la Cámara y la Corte, que siempre son serviles y rápidos a la hora de sacarle los problemas de encima a sus verdaderos patrones, ¿no? Cristina tenía tan claro el compromiso y tan claro que había cuestiones que afectaban la defensa de los derechos humanos más allá de lo que fueran las cosas formales, que la querella contra papel prensa fue una cosa, una de los puntos claves de esa, porque ella había entendido perfectamente que el monopolio que ejercen ciertos medios a partir de que se apropiaron ilegalmente de la empresa productora de papel durante la dictadura termina afectando uno de los derechos humanos básicos, como es el derecho a la información, ¿no? Y la claridad de Cristina, yo quisiera contar una anécdota. Nosotros nos pidió en su momento que iniciáramos la querella, que la redactáramos. Bueno, estuvimos trabajando un mes con todos los equipos de abogados de la Secretaría, con Eduardo, etcétera, ¿no? Y finalmente le llevamos un 17 de septiembre la querella, ¿no? La querella de 261 páginas más una serie de anexos de documentación que eran tomos y tomos y tomos. Cristina al día siguiente viajaba a Chile para participar de la fiesta de la soberanía chilena, que es el 18 de septiembre, lo que era sábado. El domingo recibimos una llamada que nos decía que fuéramos con Eduardo a Olivos a la tarde a ver a Cristina. Bueno, llegamos. Cristina nos recibió y nos dijo, miren, ayer en el viaje a Chile tuve un rato libre, se había leído toda la querella, la había punteado, la había subrayado, la había señalado, nos preguntó por qué poníamos esto, por qué poníamos aquello, las cosas que a nosotros nos había tomado un mes de trabajo en conjunto con todo un equipo. Bueno, ella lo leyó en un rato y al día siguiente, el 21 creo de septiembre, terminamos presentando la querella esa, ¿no? Eso habla de la capacidad que tiene de la comprensión, porque ella rápidamente entendía de qué se trataba y tenía un compromiso muy fuerte. Ella, por ejemplo, fue la que reivindicó, no solo en el trato afectivo que siempre tuvo con madres, abuelas, con Eve,
incluso con Estela, con otras figuras así descollantes en el campo de los derechos humanos, sino que fue la que reivindicó a los padres de Plaza de Mayo, porque es una historia poco conocida esta, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a recordar a las madres y su inmensa lucha, pero hubo padres que las acompañaron y hubo padres que tuvieron un rol fundamental, ¿no? Y en ese sentido, lo que fue el premio del año 2009, que se entregó el 2010, se entregó un 11 de marzo, ¿no? En el predio de la ESMA, fue para los padres de la plaza y se le entregó a Julio Morresi, que nos dejó hace poco, a Norberto Palermo, a Marcos Weinstein y a los familiares de Emilio Miñones, que ya para esa época había fallecido. Con Julio Morresi bailó en el escenario de la 9 de julio, fue su compañero de baile de Cristina. Así es. Pero digo, eso de recordar todo, incluso tuvo la grandeza de cuando se cumplió el nuevo aniversario de la formación de la CONADEP, otorgarles el reconocimiento a quienes integraron la CONADEP, a pesar de que algunos de ellos tenían una posición crítica, y uno podría decir, bueno, lo digo yo, para que no haya dudas, abandonaron por completo lo que era la defensa de los derechos humanos, e incluso tuvieron posiciones críticas que los acercan claramente al negacionismo, como el caso de la señora Fernández Meijide, ¿no? Para citar un ejemplo claro, ¿no? Cristina tuvo la grandeza de reconocerles el trabajo. Por supuesto, la señora Fernández Meijide no concurrió al acto en que se homenajeaba a los que habían sido integrantes, tampoco lo hizo la señora Ruiz Guiñazú, que era otra de las que habían trabajado en aquella CONADEP, ¿no? Pero bueno, Cristina llevó todo eso, y esto a mí me parece central, porque ahora estamos en una coyuntura, en este año electoral, pero que es un año que también se cumplen aniversarios, ¿no? Y por eso lo del 11 de marzo me quedó pegado, porque se cumplen 50 años de aquel 11 de marzo que marcó el retorno del peronismo al poder después de los años de la proscripción, con el triunfo de la fórmula de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, ¿no? Toda esa campaña que tenía que ver con toda la lucha anterior, lucha y vuelve, es uno de los puntos que hoy deberíamos reivindicar y recuperar frente a lo que es la proscripción de Cristina, o la inhabilitación, como le queramos llamar. El resultado es el mismo. Cristina fue clara cuando dijo, bueno, es hora de que las cosas las hagan ustedes, porque realmente uno escucha tantas veces se coreó y se cantó, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Bueno, la tocaron, casi la matan y la condenaron. Bueno, es hora de que el pueblo haga algo, la recupere y la reivindique, porque en este momento creo que no hay nadie que pueda llevar adelante las banderas de una patria justa, libre y soberana mejor que Cristina Fernández. Entonces deberíamos, cada uno de nuestro lugar, aportar nuestro granito para apoyar la vuelta de Cristina, el quiebre de las proscripciones, y con eso también el retorno de políticas claras en materia de defensa de la soberanía, de distribución de la riqueza, de respeto y estricto por los derechos humanos, ¿no? Que creo que es la lucha en la que estamos todos embarcados de alguna forma. Completamente. Muchísimas gracias, Luis. Hermoso. Hermoso recuerdo. No, al contrario. Gracias a ustedes, compañeros. Feliz Juan Domingo. Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta a Luis? Pero claro, sí, Osvaldo. Por supuesto. Luis, Osvaldo Casella te habla. Quería preguntarte, ahora que está saliendo en todos los medios y todos lo han resucitado, Pablo, lo han puesto en primera plana a Bukele. ¿Qué saben en el ámbito de los derechos humanos de este personaje? Es un siniestro violador de los derechos humanos, es lo primero que te podemos decir. Mira, yo conozco mucho a la gente de El Salvador, nosotros teníamos mucho vínculo con ellos, incluso Eduardo Luis recibía en su casa a los dirigentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, uno de los cuales fue presidente después del Acuerdo de Paz de El Salvador, y bueno, con dirigentes como Nidia Díaz, que es una diputada actualmente, y que te mantiene informado. Yo estuve en El Salvador en el 2015 participando de un encuentro sobre bioética, ¿no? Es cierto que existe todo un problema muy grave con lo que ellos llaman las maras, estas mafias, este sistema de crimen organizado,
y que eso era un reclamo de terminar con eso. Ahora lo que hace Bukele, si ustedes vieron las imágenes de las cárceles que ha construido la cárcel más grande de América, ¿no? Y de cómo llevan a los prisioneros, es decir, si uno ve un documental sobre Auschwitz, es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, es increíble la cantidad de violaciones concentradas en un par de imágenes. Esos prisioneros rapados, obligados a arrodillarse, en ropa interior, descalzos, conducidos a una... Uno no niega, por supuesto, que la sociedad se debe defender del crimen organizado y debe tomar medidas en contra de eso. Pero esas medidas nunca pueden implicar tamañas violaciones a los derechos humanos como las que hace Bukele. Creo que aplaudido, por supuesto, por personajes siniestros de nuestro país, ¿no? Como Patricia Bullrich, Pichetto, etcétera, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que, si tuviéramos esa integración que se había logrado en su momento con la CELAC, todo esto, esos organismos deberían tomar en cuenta este caso y actuar en relación a lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿Cómo se actuó, por ejemplo, cuando fue el intento de sublevación en Bolivia contra Evo Morales, que fue la masacre de Pando, que UNASUR designó una comisión que presidió un argentino, un gran jurista, un gran amigo también, Rodolfo Mattarolo, y que elevó un informe señalando y detallando lo que fueron las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido, que después fueron la base para que en Bolivia se hiciera el juicio, ¿no? Todo esto. Bueno, para eso sirven también los organismos de integración, para señalar las violaciones de los derechos humanos que hay en cada país, más allá de lo que es la Comisión y la Corte, que además son jurisdicciones supranacionales, regionales, pero a las cuales los países que signaron los pactos y las convenciones son los que la integran, ¿no? Tenemos cosas que son bastante ridículas, como que un país que nunca firmó ningún pacto ni ninguna convención y que no integra ningún sistema, como los Estados Unidos, sea la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo que en su momento, por ejemplo, Rafael Correa había planteado una reforma para que ningún país que no hubiera asignado pactos o convenciones pudiera integrar los organismos que se crearon en esos mismos pactos o convenciones, porque si no firmaste el pacto, ¿cómo puede ser que tus integrantes sean jueces, comisionados, etcétera, y que tu país sea la sede, ¿no? Por ejemplo, bueno, para eso serviría. Hoy actualmente uno tiene una mirada bastante crítica acerca de lo que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos por su sometimiento a la OEA y porque la OEA es un órgano más de los avances del imperialismo en contra de los pueblos de nuestros países, ¿no? Luis, hoy pensaba, leía La Nación, que habla de Bukele y decía, de más o menos el título era del peligro o de los presos al peligro de la democracia. Me pensaba, ¿cómo será, no, la situación en El Salvador, que hasta La Nación teme por la democracia en El Salvador, si es que existe la democracia, digamos? Bueno, el concepto de democracia que tiene La Nación y el nuestro seguramente son opuestos por completo. Exactamente. Pero ni siquiera un diario de esas características puede obviar lo que fueron esas imágenes terribles que se difundieron. Es decir, es muy difícil defender eso. Y sin embargo acá tenemos tipos que lo defienden. Tenemos, es decir, que les parece muy bien y que les parece un ejemplo, ¿no? Alguna vez dirigentes de la oposición han dicho que era un ejemplo cómo había terminado con la cuestión de las maras. Son miles y miles de presos alojados en condiciones inhumanas. Bueno, si esto a lo mejor no se hubiera difundido, capaz que La Nación no decía nada. Ahora la difusión de las imágenes, ¿no? Tiene un impacto terrible, ¿no? Y además remite, digo, lo digo de nuevo, fíjense en cualquier foto, cualquier imagen de Auschwitz y compárenla con esto y van a ver que es muy similar, ¿no? Pero sí, llevado adelante por un gobierno que se dice democrático, elegido por el voto popular y que tiene todavía una fuerte adhesión popular. Esto también hay que reconocerlo, lamentablemente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Luis. No, al contrario. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener duda.